Bueno, por suerte ya han controlado el incendio de malezas en el Parque Industrial Sur. Vamos a charlar con Rafael Godoy, jefe de bomberos de la policía de San Luis. Rafael, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? De este lado, Pablo y Sergio, un placer. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Gracias por este ratito. Bueno, buenas noticias. Ya está controlado este incendio. Que para hacer un pequeño repaso, Rafael, ¿se conocen las causas de cómo se generó y qué fue lo que sucedió? No. Todavía no conocemos qué lo originó. Sabemos que comienza con un incendio de malezas, pero bueno, después con el accionar del viento y en un sector había una acumulación de basura porque era utilizado como un basural, el fuego fue tomando dimensiones y afectó lo que la cantidad de superficie que afectó e inclusive afectó a una casa, ¿no? Al claro. Depósito de una casa. Rafael, tengo entendido que esto se extendió hacia un domicilio. Esto se pudo confirmar y de ser así, ¿qué ha sucedido? Claro, como explicaba, el incendio estaba dentro de una cantera abandonada, ¿no? Uh-huh. Y esa cantera abandonada ha sido utilizada para arrojar basura. En un momento el viento aumentó la intensidad y lo sacó ese fuego que había dentro de la cantera, lo sacó y se empezó a desplazar hacia una vivienda en donde afectó a un depósito que tenía esta vivienda de herramientas y de materiales. Bueno, lo afectó, pudimos evitar que afectara a la vivienda en sí y se realizó, digamos, pudimos sacar a la persona que estaba ahí, que habitaba esta vivienda, con el único problema es que había inhalado humo, pero fue tratado por el personal de Sempro. Claro. Rafael, bueno, esto ya está controlado en su totalidad, ¿verdad? Sí, ayer a la tarde fue controlado, lo que sí se fue a la noche porque emanaba mucho humo y en algún sector comenzó a haber fuego, así que se desplazaron dos unidades para el lugar y bueno, se lo terminó de controlar y de apagar bien para que dejara de emanar humo. Estamos en una zona de sequía que bueno, que estamos propensos a los incendios. De hecho, por ejemplo, la REM San Luis ha emitido algunas alertas que tienen que ver debido a las temperaturas y las zonas más propensas a los incendios. ¿Cuáles son las recomendaciones, Rafael, para las vecinas y los vecinos que nunca están de más? Sí, bueno, la recomendación principal es que no inicien fuego, ya sea para quemar basura o para quemar restos de poda, porque como estamos, como usted decía, por el tema del clima, estamos en un momento en que en una temporada de un tiempo de la provincia en que se caracteriza por los vientos, ¿no? Claro. A esto se suma la casi nula precipitación que hemos tenido y que las temperaturas para esta época del año son bastante anormales, son bastante altas, entonces es un combo que determina que en la provincia en este momento esté bajo un riesgo de incendio bastante elevado, ¿no? Rafael, muchas gracias, hasta la próxima, buena jornada, gracias por este ratito. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. El jefe de bomberos de la policía, Rafael Godoy, charlando con nosotros. Se ha controlado por completo este incendio allí en las malezas, en el Parque Industrial Sur. Por suerte, ya está todo controlado. 8:18, noticias, pausa y seguimos. 24 horas de información.